Sí, vamos a hablar con Salvador Robustelli, que es el hombre que está a cargo de las obras en el Estadio de Gimnasia de Grima de la Plata, porque se ha planteado la situación de que finalmente los clásicos por Copa Sudamericana se disputen los dos en el Estadio Ciudad de la Plata. Por eso queríamos hablar con un dirigente de Gimnasia para ver cómo están las obras y si es que esta posibilidad de que el Lobo pierda la localía es concreta o no. ¿Cómo estás, Salvador? Bienvenido a Cuenme Noticias. Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Por haber llamado. No, por favor. Bueno, Salvador, me imagino que le debe haber llegado el rumor y sabemos que en la gente de Gimnasia el tema de la localía es un tema muy especial. De hecho, ha sido buena parte de la plataforma electoral defender a rajatabla todas las cuestiones que tengan que ver con la localía, con el bosque y esta decisión de jugar la menor cantidad de posibles, si es posible ninguno, en el Estadio Ciudad de la Plata. ¿Cuál es el estado de las obras? ¿Y cuál es la situación que ha generado este rumor en la dirigencia de Gimnasia? No, mira, el estado de las obras, hemos tenido problemas climáticos que nos han atrasado un poco, pero nosotros estamos, creemos que vamos a llegar bien para el clásico. No sabemos de dónde salió esa noticia. De hecho, nosotros el viernes hicimos una presentación. De la Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros el día viernes hemos presentado una nota en la Previde, que queremos una reunión en el estadio para ver qué nos van a exigir ellos de seguridad. Creemos que no vamos a tener problema de jugar en horario diurno o en su defecto nocturno, porque creemos que de no tener mayores contingencias vamos a llegar bien para el clásico. A ver, de la Sudamericana. No así para el partido con River. Claro. Que ya está definido, nosotros hemos hecho gestiones en AFA para ver si podíamos jugar de día, pero bueno, River es el último campeón, sabemos que el gobierno nacional pretende que Boca-River juegue de noche, así que bueno, es imposible modificar ese horario. Hay unas cuestiones que tienen que ver con los artículos de la Conmebol, y los quiero compartir con usted, pero también para planteárselo a la gente, usted ya debe estar al tanto. En el artículo 9, que tiene que ver con los estadios directamente, en el inciso 9.2, los estadios deberán contar indefectiblemente con sistema de iluminación artificial según las exigencias reglamentarias mínimas requeridas para ello. El estadio que no cuente con iluminación artificial no podrá ser acreditado para que se disputen los partidos del torneo. En este caso de Las Torres, ¿cuál es la situación actual? Estamos trabajando, creemos que vamos a llegar perfectamente bien, de no mediar grandes inconvenientes, así que de todos modos falta mucho todavía, tenemos más de un mes de trabajo, así que nosotros creemos que vamos a llegar, vamos a llegar al clásico. Salvador, no vamos a tener inconvenientes. Al día de la fecha, ¿con qué capacidad está contando el Estadio del Bosque? Algo de 20.000 personas, espectadores. Alrededor de 20.000 espectadores, que sería lo que se está pidiendo para los octavos de final a semifinales, según el reglamento. ¿Y a cuánto creen que lo puedan estirar? No. En el transcurso de la obra no se va a estirar, al contrario. Podemos llegar a tener que achicar la cantidad de espectadores, ajá, porque en pleno proceso de la construcción de la H nosotros tenemos que desmontar los dos laterales de donde ahora está el hueco. ¿Y eso estaría estipulado? Tenemos que trasladar la platea visitante a la cabecera de 60. ¿Eso estaría estipulado para qué fecha, Salvador? Después de los clásicos. Después de los clásicos. Bueno, queríamos charlar con alguien de Gimnasia porque la verdad que el rumor obviamente tomó repercusión. En realidad, no es un rumor, esto sale directamente de Secretaría y por eso queríamos comentarlo con ustedes porque entenderás perfectamente que el hincha de Gimnasia enseguida trató de poner un freno a esta situación pretendiendo mantener la localía justamente en un clásico tan importante como este que no tiene ningún tipo de antecedente. Sí, nosotros queremos jugar de local, por supuesto, la máxima cantidad de partidos posible. Pero bueno, también tenemos que escuchar a la Previde y ver qué es lo que nos pide. Si todo lo que nos pide es potable, y bueno, trataremos de hacerlo. ¿Y cómo tomarían desde el club que los clásicos finalmente se jugaran en el Estadio Ciudad de la Plata? No nos anticipemos a eso. Esperemos tener la reunión, a ver qué es lo que nos piden, qué es lo que nos exigen.
y ver si lo podemos cumplir. Y después veremos cuáles los pasos a seguir. Pero no nos anticipemos porque vamos a crear incertidumbre en el socio y eso no es bueno. Y en cuanto a la construcción de la platea H, digo, para terminar el proyecto ambicioso, por cierto, de la remodelación completa del estadio de Gimnasia, ¿cómo continúan las obras? Bien. Casualmente en el día de hoy se va a terminar la segunda etapa de las torres y para el jueves o viernes la tercera etapa y con eso quedan concluidas las bases de las torres. Y después seguiremos con el tema de las bases para la platea propiamente dicha. Se está trabajando todo en lo que es dimensionado de bases y demás. Bueno, muchísimas gracias, Robusto. No, por favor, por la diferencia. Cualquier duda no dejen de llamar, así le clarificamos al socio todos los pormenores. Muchísimas gracias, Robusto.